Yo venía de la recreación histórica y fui a un evento de estos que hay en Barcelona, no recuerdo si era un salón del manga o una cosa de estas, y vi un cartelito que anunciaban pues una convención steampunk y vi que había una chica vestida de época y dije, nada, pues habrá que ir para allá, ¿no? Digo, hasta ahora tenía que desplazarme a otros puntos de España para vestirme de época, pues si hay algo aquí hay que ver lo que es. Y así empecé. Y yo lo conocí por ella, cuando ella organizó la primera Eurosteam en la estación de Francia, a través de Facebook, no sé exactamente cómo llegué a ella, a su perfil de Facebook, y enseguida empecé a hablarle, en plan, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis? ¿Esto de qué va? ¿Se puede ir? ¿Puedo ir? No tengo ropa, pero... ¡Todo el mundo! ¡Que venga todo el mundo! No tienes ropa, yo te la dejo. Exacto, exacto. A mí me apasiona la parte estética, ya desde una base en que me hago trajes de época, que tengo cantidad de libros en los que me documento y tal, pues me gusta la estética porque yo cojo un patrón de época, lo modifico y le puedo poner pues toda la ficción que quiera. No hay límites, ¿no? Puede ser una falda enorme, la cola puede ser interminable, el gorro puede ser tan grande como yo quiera, puedo ponerme un pulpo, puedo ponerme lo que quiera. Y es como más lo vivo. Pues, la parte ideológica, sí, bueno, en el fondo pues ya soy un amante de las cosas antiguas. Pues ves un jarrón antiguo y no tiene nada que ver con la estética, pero también te lo coges. Y dices, o un mueble, o sí, o una creo que colcha. somos amantes un poco de todo lo viejuno, lo todo retro. Lo retro, sí. Vamos recogiendo antigüedades por todas partes también. Y además la parte también de las manualidades, digamos, de la creatividad que proporciona el steampunk, porque cuando preparamos la convención anual europea, la Eurosteam, por ejemplo, la casa entera se transforma en un taller y encuentras que está construyendo en mitad del comedor un pulpo, yo estoy construyendo un dodo gigante, bueno, y la verdad es que nos mantiene ocupadas. Si no es el vestuario, son los accesorios, son las criaturas, cualquier cosa. En realidad nos metieron. De repente un día se habían añadido al grupo de organizadores, casi como diciendo, esto os va a gustar, y efectivamente lo vimos, dijimos, ostras, claro, todo el mundo hacía blogs, pero blogs de qué, explicaban pues cosas, entrevistas, y dijimos, no creo que todo el mundo tenga tiempo a leer todos los blogs, en realidad a la gente le gustan las cosas visuales, ¿no? Es más rápido. Queríamos algo más dinámico y más divertido, sobre todo. Exacto. O durante los mismos eventos y reuniones, o si era un picnic o cualquier cosa, puede venir cualquier persona. Entonces, cada persona nueva que viene enseguida es, oh, qué guay esto que te haces, o te has hecho tú el traje, o cómo has dónde has encontrado estas gafas. Claro, porque hay enseguida sí. Es una comunidad muy activa y se relaciona muchísimo. Y abierta, sobre todo abierta, porque al principio mucha gente te dice, pero esto es un grupo cerrado. No, todo lo contrario. O sea, puede venir cualquiera y además yo me lo he encontrado mil veces. Muchas de las personas que ahora ya son asiduas y... ¡Ay, ay, perdona! Que son asiduas a hacerse trajes. A lo mejor han empezado pues que alguien como yo o otra persona les ha dejado algo primero. Y han ido, lo han vivido, han visto que efectivamente es una comunidad abierta. Y entonces han decidido quedarse y continuarla y avisar a sus amigos y así increchendo. Pues sobre todo visiones diferentes. Es que... Y lo que la mayoría coincide es que descubres sí que lo puedes disfrutar en tu casa, leyendo,
jugando a videojuegos steampunk, construyéndote tus propias armas, pero todos han descubierto que no solo puedes disfrutarlo en grupo, sino que puedes hacer amigos. Amigos de verdad, ya no solo decir gente con la que quedas, ¿no? Puedes acabar haciendo un núcleo fuerte de personas a tu alrededor. Y ves que empiezan compartiendo cosas o simplemente mirando sus propias fotos y acaban descubriendo que cada vez se ven más a menudo fuera del steampunk. Muchos de ellos son artesanos o gente que hace cosas y a veces pues haces colaboraciones también.